soy Xavi Nijón y volvemos otra vez con Ultimate and Middle Stream Now. En esta ocasión vamos a jugar la campaña con Estados Unidos. Vamos a jugar la campaña con el Imperio de Japón, empezando en 1890. Para subir de esto, para ponerlo interesante, ya que hemos aprendido un poco, sí que hay diferentes dificultades. Aprendimos las mecánicas con España, lo voy a subir un poco. Oponente lo pondré histórico de momento. Flota autogenerada, aunque la podemos generar nosotros mismos, nuestra propia flota de inicio. Y bueno, que la máquina, si quiere coger nuestros diseños, que los coja. Y nada, empecemos. Borremos aquí las viejas campañas. Una lástima. Y vamos a ello. Bien, volvemos después de la pequeña pausa durante la carga. Y decir, mira, tenemos estos territorios. No, en este caso somos Japón. Bien, no tenemos ningún barco. Apenas tenemos prestigio. Controlamos 7 provincias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no sé cómo calcula esto. Yo veo 8, pero bueno. Así que, bueno, por lo pronto lo que haremos es construir una pequeña flota de barcos pequeños. Miremos cómo tenemos ahí el asunto de las finanzas, ya que ganamos un balance mensual. Tenemos un astillero, pero enano, no, lo siguiente, a ver, subimos esto, tenemos más 18, bien, hay que mirar de subir el astillero lo máximo posible, subamos el transporte para que nos aumente la economía, y subimos aquí el presupuesto de desarrollo de investigación. El entrenamiento lo dejaré de momento en 25%, yo creo que va bien. Entonces, a ver, diseño de barco no tenemos nada, pero nada. No sé si esto es por haber subido la dificultad o no, pero es que no tenemos ni un barco. Entonces, por lo pronto me interesa... mira, voy a hacer barcos baratos. De estos pequeñitos. A ver, ¿qué podemos hacer? Esto, sí. Torre principal. Le ponemos la chimenea. Uf, es que esto es enorme. Bueno, ya veremos. Barbetes no. Esto dispara 5. Bueno. Vale. De momento lo colocaremos ahí. Uy, no ha desaparecido el foco. Ahora. Vale. Torpedos. Solamente podemos poner uno. Uf, es que esto es chiquitillo. Vale, espérate. Fuera esta chimenea. Un torpedo. Dos torpedos. Al menos que puedan escoger tirarlo para un lado o para otro. Eficiencia en el motor. Vamos, esto no corre ni queriendo. ¿Y si lo bajo? Lo bajo, sube la eficiencia. Vale, espérate. Supongo que ahora al principio todo va a ser así. No sé cómo ajustar la... Es que aún teniendo este, tengo una eficiencia de motor mala, entonces... pondremos este. Para ponerle dos torpedos. Y ya se arreglará esto de alguna manera. Aparte, vamos a lo barato. Bien, lo dejemos aquí. Alojamientos. Hasta que lleguemos al límite. De aquí, de tonelaje. Uy, me he pasado.
Vale, corre 30. 31 con 5. Uy, me he pasado. Con 4. Con 2. 31 con 3, va. No, pues 31 con 2. 31. Vale, yo creo que no puedo aquí hacer nada más. Armamento reducido. 2v2 estándar, aquí tampoco. Eficacia del motor. Uf. Es que bueno, acabamos de empezar. Vale, primer diseño hecho. Así mismo, es que no pienso hacerle nada más. Tampoco va a durar esto unos cuantos años. Siguiente. Tenemos estos. Pasaremos a los cruceros ligeros. Y barcos grandes. Creo que por el momento no voy a hacer ninguno, porque igualmente, o sea, no, por el momento no voy a hacer ninguno. Cojamos aquí cruceros ligeros, torpedos. Todo se lo cojo a otro país. Menos el torpedo también se lo cojo a otro país. Vale, cruceros ligeros, vayamos a ello, que son más o menos rápidos. Una torreta principal por acá. Una de la trasera. Aquí. Tres por el momento. Un cañón grande. No, demasiado grande. Esto llega a 5,7. 7,7. Es que estos barcos se van a ir enseguida. Ya vamos a poner estos. No puedo poner de 10. Vale, aquí, aquí y aquí tampoco. Es que no da para más. Bueno, mira, compensación. A ver. Es que eso es lo más pequeño que tengo. Pusiera esto aquí. No me deja. No puedo tirarlo más para adelante. Más para atrás. No, espera, sí que puedo. Apretando el control, no me deja. Vale. Esto es inútil. Nada, vale, ya está. Mira, adjudicado. Yo creo que está bien. Aquí, si los tiro un poco más para atrás, que arreglemos la compensación de peso. Uy. ¿Y este? Mira, ha salido bastante bien. Eficacia de motor. Bueno. Son los primeros barcos, no flora. O sea, bueno, sí, bueno, ya está. Aceptado. Yo creo que por el momento. ¿Y aquí qué? ¿Hago uno pesado? ¿Un crucero de estos protegidos? Haremos un par, tal vez. No, me voy a centrar. Vamos a salir, tenemos dos barcos hechos. Vayamos a ello. Nos centraremos en investigar los nuevos cascos. Mira,
Crucero, el torpedero, vamos a construir por lo pronto. Xavi, que te ha puesto loco. No, bueno, vamos a dejarlo así. Construíamos 30. Ya pondremos el puerto luego. Diseño de barco. Y de este construiremos 20. Vale. Añadiremos tripulación. Que no se nos olvide nunca poner esta pestaña. Finanzas. Uy, se nos ha ido. Se nos ha ido esto. Se nos ha ido a las manos. A ver, dice flota. ¿Dónde está? ¿Torpedero no? Estos. Paremos, vamos a parar aquí. Suspender. Suspender. Y suspender. Tres. Vale, se faltan. Cuatro. Y cinco. A ver, ¿qué tal? Vale, cinco, mira, casi casi. Ajustado. Muy bien. Investigación. ¿Cómo estamos? Estamos a años luz de todo. Vale, por lo pronto y visto nuestra experiencia pasada, mira, nos centraremos en nuevos cascos, sacarlo lo antes posible. Vamos a intentar sacar las torretas también lo antes posible. ¿Es malo hacerlo? Sí, pero bueno, nos centramos ahora al principio. Y nuevos motores. Yo creo que estaré entre motores y boilers, las chimeneas. Vale, por lo pronto lo voy a dejar así. Sé que retraso algunas, pero bueno. Vamos a centrar así de momento. A ver qué tal, qué tal. Y aún así ganamos algo de liquidez. Vale. Políticos. ¿Contra quién? No nos interesa entrar en guerra. Por el momento no nos interesa entrar en guerra con nadie. Así que, a ver. Francia tal vez. Es que Inglaterra aquí tiene algo. Con Rusia no me interesa mantener buenas relaciones, como se mantenga. Con China es nuestro primer objetivo, más que nada por el petróleo que tiene aquí. Y Francia está colindante. Lo dejamos de momento así. Mira, España. Al menos por ganar los primeros puntos de prestigio. Mira, lo vamos a ir aquí. Italia. Italia está lejos. Mejora con Italia. A ver, ¿quién se lleva bien con nosotros? Inglaterra. Con Rusia no. China nos llevamos a muerte. Austria-Hungría. A ver qué tal. Austria-Hungría. ¿Qué tienes? Producto interior. 7, 6. Vamos a llevarnos bien primero con los británicos. Mejoremos. Sí, a ver qué tal. Pasemos el turno. Esto tiene que ser rápido al principio. En políticos no podemos hacer nada otra vez con Inglaterra. Vayamos a Austria-Hungría. Ah, no me deja. No me dejas. Vale. Pues pasamos turno. Vale. Ah, flota activa, ya la tengo activa. Y estamos construyendo 5 barcos. Ajá. Vale, se activan los canales, pasajes, etcétera. Vale, no hemos conseguido nada. Perdemos prestigio. Vale. Volvemos de nuevo. Políticos. Mejoramos. No, Austria-Hungría. Le decimos que sí. A ver. Entonces ya tengo flota. Pues si tengo flota, todo el mundo tiene flota aquí. Vamos a empezar a mover barcos. Mira, barcos por acá. Barcos por acá. Barcos por allí. Unos cuantos por aquí. Aquí en Naja hay. También hay en Naja. Digo Naja porque en japonés la H suena como una J. Entonces, lo siento, es lo que me sale.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otro por aquí, que veo que también hay puertos. Y aquí arriba también hay. Muy bien. Creo que más o menos quedan todos los mares algo cubiertos. Quizás esta zona de aquí, pero bueno. Volvemos a redistribuir. Vale, investigación aquí no ha cambiado nada. Esto se centra aquí. Que vaya subiendo el resto. En finanzas lo tenemos aquí tope. No sé si subir esto todo bien. Mira, de momento lo voy a poner todo a tope. Me lo puedo permitir. Estamos construyendo el astillero. Hostia, que hace números más largo. Vale. Pasemos turnos aquí. Y nada. Se me van los ojos. Cada vez que veo la bandera española, se me van los ojos ahí. Uy. Menos 3 con China. Vale, esto no me interesa. Me interesa subir lo de adentro. Entonces, a ver. Que me suba el descontento si no me, porque no me interesa empeorar relaciones por el momento. Porque no quiero entrar en guerra. Porque, a ver, en caso de que entrara en guerra, que yo no quiero entrar, tiene 79 barcos. Y nosotros tenemos 45. China tiene 8 acorazados. Ya tiene 8 acorazados. Quizás fue un error no hacer ninguno, pero por el momento me quiero centrar en expandir la economía. Quizás lo hago mal, pero bueno. A ver, políticos. Vamos a los políticos, nos vamos a los ingleses, mejoramos relaciones. Decimos que sí, a ver si podemos subir el prestigio naval de alguna manera. Seguimos con esto. 4 millones positivos. Mía, alianza de comercio, no somos nosotros. Mira, hemos subido. 5, vale. Vamos a Austria-Hungría ahora. Mejoramos relaciones, sí. Pasemos turno. Vale, a ver cómo está el astillero. No creo que lo hayan acabado. Vale. Aquí ahora esto es ir acabando tecnologías por todos lados. Finanzas llevan aquí un 16%. Todo va bien. Tenemos una buena liquidez mensual. Sigamos. Ah, espérate. Espérate, 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 espérate. Resumir. Resumir, resumir, resumir y resumir. Okinawa, Okinawa. Estos están en Tokio. No he movido lo de Tokio. En Tokio hay otro y no lo había movido. Vale, mira. Estos miran aquí abajo. Mira, este lo pondré aquí arriba. Pondremos tres aquí y tú te mueves aquí. Así más o menos tenemos todo el mar colindante a Japón controlado. Pasemos turno. Intentaré que al menos esta primera toma de contacto Rusia, mira, ya están pegándose golpes. Sea más o menos rápida. Ah, he pasado el turno y no he mejorado las relaciones. Bueno, poco a poco. A ver, ¿qué es esto? Mejorar las relaciones con el imperio alemán. Perdemos dinero, nos quitan descontento, pero perdemos prestigio. Ah, un accidente. Bueno, mira. Descontento me da igual. Prestigio no me da tanto. El dinero a mí me da igual. Mira, aquí. Vale, a ver. Este. Siempre que podamos mejorar el Producto Interior Bruto, lo mejoramos. A ver, mejorar relaciones con los ingleses, luego saltaremos a los austrohúngaros. Finanzas, 24%. Bien. ¿Ya lo han construido? Vale, están en clase flora, esto me da igual. Puerto de Maizuru hay 3, Sasebo y Murodán. Sasebo hay 1, nos moveremos acá. Maizuru hay 3. Pues vamos a mover 1 aquí.
Otro acá. Y otro arriba o aquí abajo. Otro aquí abajo. ¿En Naga hay algo? No. Vale, teoría ya no tiene que haber ningún barco en puerto. Político, nos vamos a Austria-Hungría, no puedo mejorar nada. Vale, pasamos. Interesa ir pasando. Mejorar las tecnologías a 100 mediante. Menos 3 contra Rusia. Menos 10 de prestigio naval. No. Dinero ahora mismo me da igual. Ya se conseguirá dinero. Esperemos no entrar en guerra. Políticos, no puedo mejorar con ellos. Aquí. Austria-Hungría, sí. Con Rusia, ¿qué tal? Bueno, tampoco nos llevamos mal, pero no va a matar. A ver, está subiendo el Producto Interior. Lo tenemos en 8471. Bien. Pasemos un turno. Los fondos van subiendo. Vaya. Empiezan rápido, a destituir a gente. 8471. Vale, va subiendo. No mucho, pero va subiendo. Entonces el crecimiento lo tenemos ahí. Perfecto. China, ¿qué tal? Tiene 9. Está mejor China que nosotros. No me lo creo. Vale. Políticos. Nos vamos aquí a los ingleses. Mejoremos relaciones. Intentaré evitar las alianzas. Evitar. Si me sale, sale, ¿no? Pero. Investigación, ¿cómo va esto? Aquí va haciendo y aquí te va haciendo. Que se centre ahí sobre todo. Aunque me he acordado ahora una cosa. Antes que esto, quitamos este. Había una armadura. Aquí, armadura. Una armadura. Armor. Ah, se me ha quedado con el armor metido en la cabeza. La defensa, esta. Ya me saldrá. Se te quedan las palabras metidas en la cabeza, se pierden y. No, no queremos que nos considere prestigio naval menos 3. Ah, este está bien, ya está. Venga, relaciones. Mira, hemos subido relaciones con los británicos. La coraza. Bueno, no sé, ya me saldrá. Ideas que te van, te vienen. A ver, Austria-Hungría, mejorar. Sí. Vale, pasemos el turno otra vez. Vale, tenemos más. Más marineros que reclutar. El máximo nos ha subido. Provocaciones entre España. Bueno, hay que pensar. Sí, a España le van a dar por todos lados. Ahora también. Los americanos. Nos vamos a políticos, nos vamos a los ingleses. Y pasamos turno. Muy bien. Yo creo que vamos con 50 barcos. No es que ganemos mucho, pero tampoco no quiero sacar mucho más. De momento creo que vamos bien. Mira, mejor las relaciones con Japón. No pasa nada. Vale, hemos fallado aquí. Ya tenemos menos 5. Políticos. Austria-Hungría, mejores relaciones, sí. Vale, el níquel. Había una, creo que era la Krupp, que nos salió en la partida de España. Krupp 3, puede ser, que nos bajaba un montón el peso. Si pudiera centrarme en ese México y Austria-Hungría. Buah. Vaya alianzas se montan aquí. Vale. Políticos. Aquí no puedo mejorar. Sí. Mejoremos aquí. Finanzas, ¿cómo estamos? A la mitad. Bien, vamos subiendo todo. Si pudiéramos llegar a esa armadura lo más cercano posible, nuestros barcos, aunque fueran menores, tendríamos, a ver, sociales, más dinero.
Mira, 5 de escondido. Es que tampoco no es tanto el dinero que más tiene fondos navales. Hombre, son 41, ha ganado 9. Son 4 meses. Si me dijera que subiera lo otro, pero bueno, 4 meses, mira, 5 de descontento lo puedo bajar. Ahora mismo lo puedo bajar. Vale, aquí, a ver. No, no, ¿por qué me bajas el...? A ver, no sube aquí. Sube aquí. Es que no quiero bajar el... Aunque está subiendo el Producto Interior. Prefiero, mira, hierro, va. Y aquí nos sube 5. Vale, ok, ¿cómo nos queda? Menos 6. Vale, nos vamos a Austria-Hungría, mejoramos. Mira, Austria-Hungría no, que me está dando por saco. Vamos a Alemania. Aunque no me interesa, que Alemania tiene aquí un puerto. Pues si podríamos llegar rápidamente al Club 3. Los nuevos barcos, aunque fueran por debajo de la media, no pesarían tanto, tendrían mejor armadura, protección. Estoy pensando todo el rato en la palabra de la armadura, si está bien decirlo de esta manera o no. A ver, Argentina, Austria-Hungría, lo dicho, vaya alianzas se montan. Políticas, nos vamos a los guiris, 10:54. Rusia no, China tampoco, Estados Unidos. Mira, España. España o Italia. Italia. ¿Ya tiene 15? Que nos traigan algo de pasta. Ay, pasemos turno otra vez. Si sí, no, no queda nada más que por hacer. A ver si podemos subir el prestigio. No lo hemos subido. Ya ha pegado ya el bajón. No han visto la italiana, han dicho, uff, estos japoneses. Ya venía a decir. A decirnos aquí cosas raras. Vamos a Alemania mismo. Mejoramos relaciones con Alemania. Hay que intentar subir el prestigio naval. De alguna manera. Vale. Aquí sigue subiendo. Finanzas, 60%. Le faltan unos cuantos turnos. Le subió la barra a tope. Interesa tener el astillero lo más grande posible. Lo antes posible. Al menos ahora al principio. Canadá, Italia. Al menos, mira, hemos subido 5. Al menos ahora, al principio, que estamos en paz. Entonces, Alemania no podemos con Alemania. Vamos otra vez con los italianos. Y nada, seguir acumulando fondos. Hemos pasado rápidamente un año, ¿eh? Vale. Prestigio naval. Muy bien. Vamos a ello. ¿Qué tenemos por aquí? Que nos vamos a Alemania. Que nos traigan un poco de cerveza negra. ¿Cómo estamos en investigaciones? Aquí va subiendo. Mira, tenemos las tres juntas. Vale. Políticos. ¿Tenía que hacer ahora Italia? Italiano. Alemania. No. ¿No puedo? Vale. Ya lo he hecho. ¿Con quién lo habré hecho? Italia creo que ha sido. Ah, no, hemos ido a Alemania y encima hemos fallado. Bueno, no pasa nada. Vamos a Italia ahora, mejoramos con Italia. Pasamos de nuevo el turno. Quizás debería aumentar la flota. Pero por lo pronto que vamos así, ni nos tenemos dos barcos solamente. Lo mantenemos así. Recordemos que tenemos el presupuesto a tope, el entrenamiento del marín a tope. Mira, 21.000, ¿eh? Y capacidad de transporte también a tope. A ver cómo vamos en esta parte. Japón tiene 9.952. Oh, está subiendo mucho. Hostia, China está que lo rompe, ¿eh? Vale, vamos a Alemania. Mejoremos con Alemania. Un inicio muy rápido, tecnología promedio. Bueno, no pasa nada. Prestigio menos 2. Políticos. Alemania, no puedo. Italia. Sí.
Vale. Creo que vamos a llegar al final de año y dejaré por aquí este primer capítulo. Aquí descubriendo, mira, ¿veis? Ya van saliendo más cosas, batallitos. Venezuela con España, Arabia con Italia, y fallamos allí también, vaya por Dios. A ver, vamos a alemanes. Muy bien, sigamos, a ver, finanzas, 84, ya queda casi casi. Un poquillo más. Vale. Aquí que sigan. Hostia, estamos fallándome los días de. De prestigio naval. Por favor, aceptadme. Os envío una bandeja de sushi. Dos. Y echamos unos vicios al Mario Kart. Aunque todavía no lo he inventado. Venga, va. ¿No? Joder. Pues no, no le gusta el Mario Kart. Serán más de Zelda, yo qué sé. A ver los alemanes. Le llevo sushi. Y una Nintendo. Y nada. A ver, ¿cómo vamos un momento? Finanzas. 92. Mira, voy a. He dicho final de año. Voy a esperar a que acabe el astillero. Acabará el astillero y lo dejamos. Vale, aquí nos van bajando el peso. Nuevas doctrinas. Mira, con Alemania hemos mejorado. Bien. Menos 7. Vamos a Italia. ¿Ves cómo se querían la Nintendo y un poco de sushi? Vale, en finanzas, ¿cómo estamos? Mira, ha acabado. Pues lo dejaremos aquí construyendo otra vez. Con esto nos sube 5 toneladas más y llegaremos a las 20. A las 20 ya podemos comenzar a construir pequeños acorazados. Vale, dejemos por aquí un primer capítulo. Han pasado 2 años, justamente. Y bueno, nos vemos. Espero que os haya gustado este regreso y nos vemos. Hasta la próxima.